subtítulos. La alfombra roja de la radio. Bien, les dijimos entonces que teníamos, primero tuvimos una entrevista con Sandra Gugliotta, directora de Arrebato, película que se estrenó ayer nomás, y tenemos también otra entrevista con película, otra película que se estrenó ayer nomás, que se llama Sin Señal, nada que ver con los celulares. Lo que nos pasó hoy, por ejemplo, acá. Ni con los 3Gs, ni con los datos. Podemos preguntar qué hace el Sin Señal. Pero a él te referís al director del Sin Señal, que es David Sofía, que está sentado acá al lado nuestro. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Estoy bien y muy contento y agradecido de poder estar acá con ustedes. Bueno, igual nosotros, que hayas venido hasta acá, hasta el piso de... la radio, para contar un poco de qué pasa en la película, qué pasa. Vos, que sos, para nosotros el director es el laburante de la película, porque los actores son siempre los cara leonitos, llevan las chicas, llevan la plata, pero el director es el que tiene. El director también lleva. La película desde el minuto cero, el que la tiene sos vos, el que se va a acostar y la sueña sos vos, el que la escribe sos vos. Entonces, ¿qué cuenta la película? ¿Qué pasa en la película? Qué interesante eso que decís, y es una gran verdad. Es una verdad. Exacto. Mira, la película. Habla, es una película género terror. Terror, bien. O sea que la gente debiera asustarse, sobresaltarse, inquietarse. Bien. Ahora, ¿de qué habla? ¿Cuál es la premisa? Y habla un poco de manipulación y de fanatismo. Esa es un poco de lo que va. Después está el cuentito, es una película de terror. Una película de terror, bien. Tenemos, vamos a seguir ahora con, tenemos nosotros un leve cuestionario, pero es personal, no sé si te vas a someter. Sí, claro que sí. Es malvado, tenemos que decirte. Es malvado también. Sí, se llama, vio que hay mucho ping pong cuando hacen entrevistas a la gente. Me gusta la pregunta, después de esperar. Bueno, es hermosa. La producción hizo una llamada Pinga Ponga, se llama, no es ping pong. En este caso tiene la posibilidad de evadirse con un comodín. Una pregunta que yo le hago, usted la puede no responder. Una de todas las que le voy a hacer. Se puede hacer y yo no respondo. Eso no. Puedo decir claramente, paso. Yo no respondo, sí, y eso y no eso afecta en ningún. Para, o sea, nada. Sigo teniendo. Está bien. Sí, se va a quedar. Obvio. Okay. Bien, nombre completo primero. David Sofía. Perdón, ¿puedo hacer una repregunta sobre eso? Porque lo debatimos. Pregunta antes de salir al aire. Eso es fácil. Eso es fácil. ¿Cómo es que no tiene un apellido convencional? Porque tiene dos nombres. Claro. Bueno, lo masculino, lo femenino. Claro, están los dos. Muy linda respuesta. Y podría seguir, pero no. Lo masculino, lo femenino. Pero además, Sofía. ¿Está declarando bisexual? No. De alguna manera, igual no tengo ningún tipo de problemas. De problemas. No, de problemas, sino de prejuicio. Es la segunda pregunta. No tengo prejuicio. ¿Es bisexual? Claro. Mira, en mi infancia tuve muchos problemas con ese tema, ¿viste? Porque los niños son muy, sí, muy crueles. Sí. Y Sofía Loren estaba de moda. Es una mujer que ahora es anciana, ustedes. Pero en esa época, entonces, Sofía Loren me decían. Bueno, no importa. Está contestado. Y ahí ahora viene un poco lo que decía, la edad de la David Sofía. Sofía. ¿Quiere decirla? Ya sí, tiró, sí, que claro. Conoce a Sofía Loren, o sea que menos de 30 no me va a decir. No, 18. No, tengo 46 años, apenas. Bien. 46 años, o sea que nació en el 68. Bien. Bien. El barrio donde se crió entonces. Quilmes. Conurbano. Segundo cordón. ¿Qué parte? Sí. De Quilmes. Bueno, diferentes siempre por esa zona. Siempre por esa zona. Y además Quilmes no solo es mi lugar, sí, sino que yo me siento muy consustanciado con esta impronta del segundo cordón. Segundo cordón. ¿Viste? Creo que esa energía popular, sí, me identifico con ella, ¿viste? Y ahora la pregunta que sigue, porque todas se van, va a ver concatenándose. Me estoy extendiendo. No, demasiado. No, para nada. Va un poco en las pasiones. Sí. El pingaponga se mete por ahí. Sí. Y quiere preguntar por el club. Le pregunto, ¿es de Quilmes? No. ¿O de Argentino de Quilmes? No, no. ¿O no tiene nada que ver su procedencia con su club? No. Yo soy, y creo que soy un fiel representante del club al cual adscribo. Sí. Que es Independiente. Bien. Vamos, todavía. Tenemos una chica. Sí. Me sigo cruzando con hinchas de Independiente. Para, hay muchas hinchas. En el piso. Sí. No es necesario emocionarse tanto tampoco. Bueno, sí, pero sí, es claro. Una cosa, ¿viste? Sí, bueno. Es como cuando se cruza alguien del. Si sur, va a la cancha, se desmaya. Si ve un montón de hinchas de Independiente. Sí. Bueno, vamos. Continuamos. Entonces, Independiente, ¿y por qué se siente un representante? ¿Por su forma de ser, por su carácter, por su tenacidad, por su búsqueda?
No, me refería a la impronta futbolística. ¿Viste el hincha independiente? Yo no sé ustedes de qué, pero... Boca River. Claro, viste, Boca River. El apasionamiento excesivo que tienen el hincha de Boca, el hincha de River, el hincha de Racing. Me parece que el independiente no lo tiene y yo no lo veo mal. Bueno, no lo veo mal. Claro. Yo soy de Independiente, ¿viste? Pero no soy de Independiente. Es más, la última vez que fui a la cancha, sí, fui a la despedida de un jugador que ustedes seguro ni habían nacido, que era Ricardo Bochini. O sea, sí. Imagínate. Imagínate, no me acuerdo, sí, sí, en el 80 y pico. Hace bastante que no va a la cancha. Hace bastante que no. Hace un tiempo. Bien. Y luego su relación con el peronismo. ¿Cuál sería? La que usted quiera decir, lo que quiera contar, no tiene, claro, que hablar. No es una pregunta que refiere a este gobierno. Siempre lo aclaro porque la gente se te pone a hablar de la coyuntura. Tiene que ver con qué le representa a usted, le representa algo. Usted me hablaba de esa popularidad, tiene un poco que ver con eso. Después sí, me dijo que era independiente, pero que no, tanto no. No, el, yo creo o ninguna, tal vez, ninguna. No, el peronismo es, a mi modo de ver. Bueno, es medio largo eso. No, mi corazón, sí, está. Es peronista. Bien. Y es largo, es una respuesta, porque hay muchas cosas que no me gustan ni me gustaron del peronismo, pero. Lo que creo nos pasa que, un poco a todos, claro. Bueno. Pero es lo que nos representa, creo que en esencia es lo que. El pueblo, sí, digo, las capas sociales más bajas, creo, sí, que en los gobiernos peronistas es cuanto mejor la pasó. Y me, bien, refiero al primero y segundo gobierno de Perón. Bien. Y también, bueno, al gobierno de Néstor y Cristina. Esa es mi. No, dígalo sin miedo, acá nadie lo va a atacar en ningún sentido. Digo, acá todo lo que es, claro, somos de masa, la mentira. No, salvo Sergio Massa que está entrando. Claro, jamás. Pero bueno, me gusta mucho este. Entonces, a partir de eso viene otra derivación. ¿Usted qué prefiere? ¿Es más del choripán o es más del pati? Esta es fundamental para definir. No, pero creo que esa es. Cuando fue a ver la despedida del Bocha. Clavó en el entretiempo, un chori, clavó un pati. Creo que se cae de madre, el choripán. Y es más, el choripán mariposa. ¿Y qué piensas? Cortadito, claro, con pan tostado, claro, tostadito un poquito. ¿Y criollo o chimi me le pone? Le pongo chimi. Bien. Ahora igual el hígado no me lo permite la edad. Bueno. De la gente que le dice choriplanero a los kirchneristas, porque... ¿Cómo le dicen? Choriplan. Chori ese no, nunca. El choriplan. Choriplanero. ¡Ah! El choriplanero. Qué sutil. Sí. Sí, entiendo, o sea, el populismo y el gobierno, el peronismo está emparentado con el populismo. El populismo no necesariamente tiene un ribete negativo, sí, aunque también lo tiene como todo, ¿viste? Claro. Sí, sí. Entiendo que se emparente los gobiernos populares con el populismo y es una mecánica necesaria, ¿viste? Porque para eso están, para representar al pueblo. ¿Quiere decirlo así? ¿Esto es lo que iba a decir o no? No iba a decir. No, más pero me encanta. Pero le gusta el chori. Le gusta el chori mariposa con chimi. Y ahí viene la pregunta como más complicada. Esta, ahora nos vamos pero a... No la espía, está espiando. No, si no veo nada. Me mira de refilón. Sí. ¿Lo viste mi película? No veo nada. A lo que trata este programa, que es de cine, y le preguntamos por su película favorita. A veces es muy difícil para los directores elegir una. Sí, esa es mala. Mientras me hace cabeza agacha, pero... Cuando estudiábamos en el Irak, hacíamos un juego que decía, decime dos películas, sí, en las que te hubiera gustado participar. Entonces yo te puedo decir, bueno, puede decirme dos si quieren. Eso, en las que me hubiera, yo no sé cuál es la que más me gusta, no sé, pero puedo decir dos que en las que me hubiera gustado estar, no sé, aunque sea llevando café. Sí, cualquier cosa. Una es Psicosis. Bien. Pues no hace falta que les diga por qué. No. Y otra, The Wall. Porque adoro a Alan Parker, para mí fue un maestro. Y por supuesto la música ¿no? Pink Floyd también es, qué sé yo, es Perón, Pink Floyd. Va todo de la mano. Claro. Va todo de la mano. Bien. Perdón, voy a hacer una repregunta, yo soy el repreguntador. Bien. Pero eso es parte de la repregunta. No está incluida, pero está okay. En tinta transparente. Es un asterisco. Sí. ¿Cuál es la peor película que usted considera la peor película? Que le gusta. Esta película es mala, pero me gusta. Igual. Me llena el alma. Claro. Yo sé que es caca, una pero ponémela. Una de Van Damme, bueno, Steven Seagal. Yo, aunque ahora mis formas no lo sí. demuestren, yo hice muchos años artes marciales. Sí. Llegué a cierta graduación. Sí. Entonces, viste, las películas de artes marciales, las de Jackie Chan. Sí. Y ¿sabes cuál? Esa del dragón, no me acuerdo. ¿Dragón rojo? No. La de Bruce Lee.
algo del dron. No, ah, la que él, que es como la primera. De, ah, no es la que es una especie de biografía. Que él es, que... No. Una de que hizo en Corea, Brooklyn, sí, que nadie daba nada, fue maravilloso. El puño al dragón nos pasó a nuestro productor, ¿puede ser? No me acuerdo, puede ser. El puño ahora al dragón. Nuestro productor la va, bueno, a buscar. Nuestro... Esa, sí, creo que es la película, porque la película es malísima, pero vos, sí, lo ves al tipo que es un artista marcial, sí, y te conmueve. Y creo que esa podría ser una. ¿Y Karate Kid cómo la ves? Y Karate Kid la vio con mi nene y me las tuve que fumar todas, la 1, la 2, la 3, la que no está el nene, la que está la nena, que el viejo. ¿Y le no pegaron está bien eso que fumó? ¿Le pegó bien la película? ¿O le pegó mal? Podemos preguntar. No, bien, porque lo vio a mi nene. Contento. Tema, sí, el tema es la reacción después, ¿viste? Termina la película y entonces, ¡pa! Y por ahí te pega un pastilla, bueno, pero bueno. Es un niño. Es mejor que Transformer 4 o El Sorprendente Hombre Araña 2. Bien, justo estábamos. Que fui a ver el otro día. Bien. Para la otra vez. ¿Auspicia este programa, el Hombre Araña? No, ¡me encantó! ¡Ah! Bueno. Lo repensó. No sabía entender. Hubo un cortocircuito. Claro. Bien, y la última pregunta tiene que ver con la raíz y tiene, es el cine, dos puntos. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo llegás al cine y por qué lo elegís también? Se tiene que ver con la relación con el cine de, en general, de chico, de los directores. Sí, claro. Yo, por una cuestión de vida que no viene al caso ahora, sí, yo en un momento de mi vida complejo, de chico, sí, ciertas problemáticas, necesité aferrarme, uh-huh, a algo y el cine, digo, estudiar cine y tratar de hacer cosas, la verdad que me salvó la vida, esa es la posta. Bien. Menos mal que no me hice evangelista, y no, porque no estaría acá. Eso por un lado, y eso era el... ¿Cómo y por qué? O sea, ¿dónde lo fuiste a estudiar y cómo, en qué momento dijiste, yo voy a hacer esto? Bueno, vos te pones un kiosco, yo hago película. Claro, bueno, creo que Alan Parker es un... Yo veía las películas de Alan Parker y decía, yo quiero hacer esto. Un poco de esto. Claro, un poco, aunque sea el 0,1%. O sea, a través de ver cine, ¿viste? Sí. Aparte me gustaba todo, me gustaba la música, me gustaba la pintura, mi madre pintaba en ese le momento. Me gustan cosas que dan mucha plata. Me gustan, sí. Por eso, bueno, cosas. Por eso, claro, obviamente. ¿Estás lleno de plata? Estoy lleno de plata. Muy bien. Entonces, pan relleno. Entonces, ahora le vamos a hacer la pregunta de cuánta plata ganó con esta película. Pero no lo diga ahora, no lo diga nos ahora. Vamos a la tanda porque es muy importante esta suma, entonces necesitamos que lo piense. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. RLK, el placer de escucharte. RLK, sentí el aire, escucharte. RLK no es lo mejor que te pueda pasar, pero casi. RLK, escucharte. Radio LK te conecta con el cine. Tu link al séptimo arte. La fortuna que te debes haber llevado. Nos lo contó fuera de fuera del aire. No lo vamos a decir al aire. Fue mucho. Claro. Voy a encender otro cigarrillo con mi billete de $100. ¿Molesta? Ah, bueno. No. Pero igual $100. $100 es muy poco. Bueno, está bien, 500 euros nosotros manejamos, claro, pero bueno. Sí. Con eso pagamos el programa, ¿no? Claro. Sí, ojalá caiga una vez del cielo algo, ¿no? Bajamos un 7,5, cantaba Nico Repeto. ¿Quiere? Le había hecho la pregunta, no sé si quiere responder. ¿Me la puede reformular? Reformule ese la. ¿Cuánta plata ganó con esta película? Mira, los números finales no los tengo. Sí. Sería, pero, ¿ganó plata la primera pregunta con la película? Pero más o menos, no. Perfecto. En resumidas cuentas, no. ¿Pero es feliz al menos? Sí, por supuesto. ¿Cuántas salas tiene la película? Mira, en principio estamos en los cines Premier, que no sé cuántos son realmente, porque eso lo está manejando. Nosotros nos dividimos con el productor. Muy concretamente, él se encarga de toda esa parte, sí, y yo me encargo de toda esta otra parte. Bien, bien. O sea, yo hice la película, yo luché contra todo lo que implica la cuestión
artística, creativa. Uh-huh. Sí. Y él se encarga de la distribución. Sé que nuestro distribuidor, Juan, que es de 3G Film Group. 3G Film Group. Exactamente. Sí. Hizo un convenio para hacer un estreno en España. Ah, bien, se va a estrenar allá la película así, también. Sí. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno, está súper. Pero no estoy mucho en esos temas. Lo maneja. Prefiero como. Y volviendo a la película entonces. ¿Qué pasa en esta isla del Faro Rojo? ¿Se llama la isla? Sí, exactamente. Que está por ahí. ¿Por dónde está más o menos? ¿Dónde? ¿Situada en? ¿Quiere decir? Mira, ¿sigue siendo un misterio? Yo, en relación a eso, viste. Muchos detalles de la película están íntimamente relacionados con la trama de la misma. Claro. Entonces no puedo adelantar muchas cosas porque develarían situaciones que después hacen que pierda mística. Claro. Porque ¿viste? El cine yo creo que está pasando por un momento muy particular. Uh-huh. Y hay que, como mi intención modesta, el grano de arena es darle un impulso diferente. Entonces, para ello, se viene haciendo en muchos lados. Es además de la pantalla, uno ve una película que está dentro de una pantalla. Bueno, nosotros queremos sumarnos a esta corriente que ascribe a sacar un poco la historia de la pantalla. Sí. Y crear otras capas. Estas capas, bueno, ni hablar de las redes sociales. Como un metadiscurso de la misma película. Exactamente. Pero no nos quedamos solamente en construcciones paralelas. Ajá. Aplicadas a lo que es hoy por hoy estas herramientas alucinantes digitales. Sí. Sino que también está. Nos hemos asociado, hemos convocado al doctor Antonio Las Heras. Sí. Presidente de la Asociación de Parapsicología Argentina. Sí. Exacto. Donde a través de él, él ha contado, ha construido, ha interpretado una mística que tiene que ver con esta isla del Faro Rojo. Bien. Que se encuentra en algún lugar de nuestro Río de la Plata. Pero la situación, el lugar exacto no. Pero está por ahí, ¿no? Más o menos, está por ahí. Por allá. Está por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué puede contar entonces de la película? ¿Qué nos puede? Si bueno, ya nos dijo lo que no nos puede contar. ¿De qué va? Ahora, me estaría yendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Bueno, básicamente yo, el resumen que puedo contar es, son 6 personas, es un equipo de filmación. De filmación, van a hacer un documental a esta isla. ¿Por qué van a hacer un documental? Eso es lo más rico, que a mí más me gusta de la historia. Claro. La isla era una isla de destierro. Bien. En épocas precolombinas. O sea, cuando alguno de los habitantes de estos lugares tenía algún conflicto, entonces, como no había cárceles, iba al destierro, a esta isla. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo llamativo, lo que les llama la atención, es que no hubo sobrevida. ¿Sí? O sea, no hay nadie. Claro, esta modalidad de destierro está establecida en todo el mundo. Siempre hubo lugares de destierro. Sí. Por lo general, los desterrados, a su vez, generaban una subcultura, tenían su casita. Bueno, acá fornicaba. Aparentemente. Sí. Entonces, no, en esta no hay sobrevida, entonces este equipo de grabación va a hacer un documental sobre esto. Ajá. Aquello, ¿por qué no sobrevivieron? Bien. Entonces, por diferentes circunstancias, se encuentran aislados. Ellos mismos. Ellos mismos. De ahí es el título, Sin Señal. Viste que uno no tiene. Ah, señal. Tiene que ver entonces con la cuestión de la tecnología, al menos. Claro, el título. Yo creo que, es como una metáfora. También. Uno a veces se siente sin señal y te sentís como que no tengo señal, se me terminó el mundo. Sí. ¿Viste? Bueno, esta gente queda no solo sin señal de celular, sino sin bote para volverse. Quedan aislados por un periodo de 7 días. Y sin cámara también. Además, se les rompe la cámara. Y bueno, a partir de eso tienen que convivir estos días y empiezan a sucederse una cantidad de situaciones que, bueno, que es un poco el entramado de la película, situaciones paranormales, en fin, un montón de circunstancias que para eso los invito. Ahora, ¿es seguro que no hay ningún sobreviviente en la isla?
de esta tribu precolombina. Sí, sí, sí. Okay. Un poco de suspenso ahí. No, preguntaba simplemente. ¿Cómo se puede asociar con los fenómenos paranormales? Su vida. ¿Usted ha sufrido un fenómeno paranormal? En un cuarto oscuro votando algún partido. Mira, vos te vas a reír. Yo hace 3 meses hicimos un corto con... Está con la mujer acá, que quiere saludar a alguien, mandar un saludo. Julia Márquez. Buenas noches a todos. No, porque está ahí pobre y no porque dice detrás nada. De un nombre, hay una gran mujer. Una sola mujer. Bueno. No, después, yo estoy al lado. Claro. Dale. Hicimos un cortometraje en Corrientes sobre una leyenda popular que es La Llorona. Bueno, pero escucha esta. Entonces, yo lo quería presentar, ¿viste? Yo cada tanto presento corto, hago cosas en algún centro cultural. Siempre somos los mismos 15. Claro. Mi mamá, mi primo. ¿Qué centro cultural, por ejemplo, acá en la ciudad? No, yo en Zona Sur. Usted es del segundo cordón. Yo soy del segundo, sí. No sale este, ahí. Bien. Igual alguna cosa por acá también. Pero bueno, los cortos, esas cosas, tengo en mi circuito. Pero esto, dijimos, bueno, vamos a ver qué vuelta de tuerca, cómo podemos hacer para convocar. Entonces me encontré con alguien, le propuse y lo presentamos en el cementerio de Espeleta, en Quilmes. Un morboso. Bueno, morboso. Está bueno, es parte de construir a través del marco, ¿no? Que decías de esta película, también construir un poco. Imagínate lo que fue un viernes de noche, obviamente. ¿A las 12 de la noche? No, lo hicimos a las 9 empezó la proyección. Pero lo que fue alucinante es que la cantidad de gente que vino. ¿Y en el cementerio no hubo ningún problema? No, la mejor. No molestaba mucho, ¿no? La gente se enteraron. Pero es, todo esto para decir que yo, sí. David Sofía, usted, a partir de ese momento me he convertido en el director a nivel universal. Sí. Que más personas no vivas vieron un trabajo. Ah, es verdad. Gracias. Un aplauso. Era hora que alguien lo reconozca. Es difícil igual redactarla. ¿Y qué? El director universal. Que más personas no vivas hicieron su corte. Bien. Ponerlo en el CV. Y entonces, ¿qué estábamos con que tuviste una fenómeno? Bueno, pará. Sí. Miedo. Entonces, yo, viste, un tipo grande, voy a presentar que esto. Y viste cómo estábamos, bueno, la pantalla puesta, íbamos a disparar de una computadora. 20 minutos antes sí. de que empiece, o sea, esto era, la gente estaba convocada a las 20:30. Sí. 20 y 10. Sí. Una computadora, no voy a decir la marca, pero súper. Dígalo, buenísima. No hay problema. Una Mac, de última generación. No sabes pisar Mac, no hay problema. No está llegando todavía los fondos, pero bueno, nosotros le seguimos nombrando. Bueno, entonces Mac. Se dejó de funcionar. Bueno, pero. No. ¿Hay alguna correlación? Porque a nosotros nos ha pasado cuántas veces que se nos rompen las cosas. Y nos acaba de dejar de oficiar Mac. Porque se nos claro. No, por eso digo, como las Mac nunca fallan. No, para nada. En este momento dejó de funcionar. Y después sucedieron un montón de cosas. Gente amiga que sí. el auto se le rompió. Había un clima. No pudieron llegar. O sea, no, llegaron, no se podían ir porque la rueda pinchada. No. Entonces, no decirlo, se ven todos entonces claro, esto era el proyector disparando contra la pantalla. Mira, nos está poniendo un sonido particular. Estuvo pensando en un entonces, rato, entonces, Nati, ¿no? Viene uno y me dice, loco, tenés que decir unas palabras, andá a decir sí. algo. Entonces yo voy a presentar el video y recalco, lo recalqué varias veces, el tema del respeto, porque esto es posta, uno no iba a, claro. Hubo gente que lo tomó mal, ¿viste? Pero nosotros lo hicimos con el mayor de las ondas. De hecho, ahí yo tengo pariente, amigos muertos, no es que. Claro. Y entonces, cuando bueno dije eso, me senté y vino mi amigo y dijo: vos sabés, es un amigo muy particular, muy sensible. Me dice: uh-huh. ahora que hablaste de eso, él habla de la energía. Es como que, ¿viste? Estábamos en paz. Claro. Silencio. Ahí bueno, empezó es eso a andar lo único. Todo, claro. Pero al final pudo proyectar. No, ¿pudo? Después. Nah, sí, lo proyectamos. Ah, bueno. Lo proyectamos, fue buenísimo. Este. Fue buena la resolución. ¿Cómo se llama el corto? El corto se llama La Llorona. Ah, bien. La Llorona. Este. Tiene el mismo. Está contada así con una cámara como sujeto. O sea, este metraje encontrado, como le llaman ahora, se tiene el mismo formato. Sí. ¿Cuánto odias o amás la comparación con el proyecto Blair Witch? No, la adoro. Mira, el proyecto Blair Witch para mí es una película maravillosa. Yo cuando la vi 7 veces.
Poquitos. Ah, bueno. Me acuerdo que le dije a mi papá, le digo, papi, andá a ver una película buenísima. Y se fue al cine cuando... Me tocan el timbre. Viene mi viejo con el auto en marcha y me dice, vos estás loco. Me dice, ¿por qué me hace ver esa porquería? Ay, se fue. Bueno. Un tipo sincero. Sí, sí, papá es sincero. Sí, sí. Pero nada, lo que digo es que esa y la de mi amigo Oren Peli, Actividad Paranormal, me parecen que han abierto puertas y han abierto cabezas también. ¿Qué sé yo? A mí no. Actividad Paranormal la 1. La 1. La de mi amigo Oren Peli. Todo lo demás. Sí, sí. No, después la, no. Se fue para el demonio. Está bien. Justamente. Sí. ¿No? Casualmente. Sí, bueno. Bueno, entonces le agrada la comparación porque hemos leído las críticas. Así, todas las críticas empiezan igual. Todas las críticas empiezan Pero todas las críticas son buenas. Sí. Porque nosotros acá. Siempre traemos una crítica mala para que el director tenga una especie de derecho a réplica. Es que era un poco de polémica también, no nos gusta. No, para que sepa. Somos morbositos. Porque a darle un ida y vuelta también a la crítica, pero no. Mire, hemos buscado, pero no hemos encontrado ninguna crítica mala de la película. ¿Usted lo toma eso como bueno o no le importa mucho lo que diga? Catalina Dublin le digo. Está quedando dijo, muy quieto. Dijo, me está asustando. Dijo, puede andar. Sí. ¿Para usted le significa algo? Yo soy un admirador de Catalina. Es muy bella Catalina. No, es una persona maravillosa y la verdad que estoy muy agradecido que se jugó, ella, puede andar, le tiró a la película. Claro. Y puede andar, es como un auto, es como una bici. Es como cuando se como te pincha la bici. Claro. No, pero en serio, mucha crítica que la película está... Y no suelen coincidir los críticos, en general, garpa más pegarle una película que... Obviamente, que está buena. Yo sí leo las críticas, a mí me interesan las críticas. Sí. Ahora, a la gente, no sé qué es la gente, no sé cuánto, viste, pero a mí me sirve, a mí me sirve. Mucho, la gente me parece que mucho no se sienta en una crítica, sino como escucha el columnista en la radio y dice, la peli no anda tan bien, entonces dice, me dijeron que no está tan buena. Claro, pero viste, no anda tan bien es una cosa, no anda tan bien... puede referirse a que no va nadie al cine. Claro. Yo me refiero al crítico, ¿viste? El tipo que es que la ve. Sí. El que la ve. Y la escribe. Toda. No ve el póster. No ve el tráiler. Claro. Como, ¿viste? Que a veces pasa. En la película del crítico, no sé si la vio, la de Hernán Guarchuni o como sea el apellido. Dice, yo vi tantas películas que viendo el póster ya te puedo hacer la crítica. Claro. Es excelente. Claro, sí. Es excelente lo que dice. Tal cual. El personaje. El personaje. No lo dice Hernán, claro. No, claro. Bueno, lo dice Hernán otra vez. Que es crítico y director. Es crítico y director, claro. Es. Pero bueno, tal vez eso es un poco... Bueno, en definitiva, yo a mí no me afecta la crítica, y al contrario, me sirve, me suma, y quiero decirle a todos los críticos que se vayan a la... un saludo. No, lo criticaron bien. Eso no lo dije yo, ¿tiene otro proyecto? Esta es tu primera película. Sí, esta es mi primer largometraje que se estrena en el circuito comercial. Sí. Esta es mi... ¿Y la parió como Sandra Gugliotta? ¿Parió? Sí, sí, sí. Yo, muy por el contrario, lo que decía la compañera, no tuve el apoyo del Inca, no tuve el apoyo de ninguna empresa. A puro solo pulmón, todo digamos. El apoyo de mis afectos y de mi... Como Lerner. Cuando yo era joven, decían que me parecía Lerner. Bueno, es un comentario que no tiene nada que era ver. Era más rockero hablar de antes igual. Está bien, sí, claro. No importa, suma. O sea, es una película completamente independiente, digamos. Mirá, los actores son... Tal cual, es, digamos... El estereotipo de película independiente es esta. Si le dicen su película es clase B, ¿qué le contesta? Sí, digo sí, es clase B. O sea, ¿qué quiere decir clase B? Condescendiente. No. Te tira todas. A mí, el sí, bueno, yo no me quiero poner formal, pero el cine, el arte, hay un montón de etiquetas, ¿viste? Que hay que llenar. Siempre. A mí me si dicen que soy, que hago películas, o sea, mis amigos que están en el mundo del cine desprecian el terror. Y lo digo con afecto. Sí. Ha sido un género despreciado por el cine nacional. Por el cine en general. El intelectual del cine desprecia, detesta, aborrece el terror. El terror. Porque es menor, porque es pasatista. Bueno, yo respeto. A mí me conmueve, a mí me gusta, a mí me motoriza. Tampoco voy a. ¿Es su género favorito? ¿El terror? Sí, sí, es lo que me sale a hacer, es lo que puedo hacer, y lo veo, lo consumo mucho terror del bueno, del malo. Pero del gracioso también.
del gracioso. Pasa sí, por momentos graciosos. A veces ese sí me pone un poco, qué sé yo, cuando pasan Freddy, ¿te acuerdas? No, eso me pone mal porque me parece ya que es como una burla. Al final cuando le tiene la cabeza y alguien y el ojo. Eso es genial. Mucha realidad. Sí. Bueno, tampoco. Che, bueno, entonces no. ¿Otros proyectos hay? Sí. ¿Más sí, terror? Sí, ¿menos sí, terror? Sí, no, no, no. Terror. Sí, no, sí, no. sí, claro. Sí, no, no. Sí, tengo un guión escrito, el cual yo necesitaba, sin señal. Viste, es muy difícil arrancar con algo si no cerraste un sí, proyecto exacto, anterior. Entonces, claro, este que está ahora concluyendo en esta etapa tan interesante que es la exhibición, sí, me permite poner toda la impronta ahora a lo que es conseguir los fondos para poder hacer mi otro laburo. Tengo varios proyectos y bueno, todavía no. Pero siempre por el terror entonces. Sí, básicamente sí. Pero no tuvo problemas para el estreno y eso, vio que últimamente algunas películas nacionales tuvieron algunos inconvenientes para estrenar. Sí, eso me parece que es un bajón. Pero sobre todo lo que sí, les pasa necrofobia, pero también Borrando a papá. Vinieron acá, sí, la Borrando a papá. Tuvimos a los dos. Bueno, la verdad es un tema que me toca muy de cerca y la verdad que espero, la verdad que les está yendo con toda ya, la movida de prensa. Ya tiene un buen estreno, ¿eh? Ya tiene un estreno programado. Oh, qué bueno. Con Gabriel. Qué bueno. Bueno. Y el lunes es la función privada. Ah, genial. Sí. Genial. Bueno, estaremos allá seguramente. Pero sí, tuvieron problemas. Tuvieron problemas para estrenar, básicamente. Diferentes ONGs que trabajan para la comunidad y gente de la política. Y gente de la política, claro, que no lo permitieron, claro, estrenar. Sí, no, sí, estoy al tanto. Interesantísima la nota, aparte. Sí, sí, estoy al tanto del tema porque esa gente, esas ONG, sí, alguna de ellas, conozco a qué se dedican y cómo se manejan, cómo ganan plata con el dolor de los demás, y es aberrante. Es deber de los que laburamos en el arte, en la cultura, o como lo quieran llamar, sí, poder denunciar y poder proponer un mundo mejor. Y estos chicos de Borrando Papá van en ese sentido. Los admiro profundamente, ¿viste? Ahí sí digo, el terror es una boludez, es menor. Porque esta claro, gente está haciendo... Es de problemática, sí, de verdad. Bueno, David Sofía dice todo esto a las 23 y 17. Se nos está yendo el programa. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Yo estoy ¿Se siente bien? Cómodo. Bueno, ahora vienen dos partes donde usted casi sería un exordio propio. ¿Conoce la palabra exordio? No. Yo tampoco. Pero lo importante es que nos diga por menos qué... Menos mal que no dije sí, porque... ¿Por qué la gente tiene que ir a ver su película? Bien, bien, buenamente, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué me dicen? La producción, perdóneme, ¿eh? Sí, ya va. Tranquilo. Perfecto. Peleas internas. ¿Por qué sí, usted cree que la Uy, gente... el clima acá se puso tenso. Sí, no. Hay que decir unas palabras para que las energías bajen. Sí, claro. ¿Por qué usted recomendaría su película, digamos? O sea, usted la hizo. ¿Qué le diría? Ponele que parás un tipo por la calle. Pará, loco, le decís. Como le dijiste a tu hijo que va a llegar el proyecto Blair Witch. Muy buena, la promoción violenta. Claro, pará en el bondi. ¿Qué tal? Voy caminando. ¿Vos viste mi película? Sí. Lo encarás así directamente. Camino por la calle y dice, hola, sí, ¿qué tal? Camino por la calle. ¿A qué os quiero? Porque me tenemos Malboro 10. ¿Y qué me decís? ¿Puedo usar violencia o no? Porque bueno, si usted cree que es efectiva... O sea, yo le agarraría una llave mataleón, sí, que lo sujeta del cuello y a los 20 segundos se desmaya y lo rapta, se muere. Claro. Directamente. Pero le robás de la billetera, le das al del cine y le pones en la butaca. Mucha gente dormía en la peli, dice el acomodador. No sé por qué. Están todos polillados. No, lo que yo, para recomendar mi película, digo, si te gusta disfrutar de asustarte, de sentir terror, sí, eso solo lo podés disfrutar a través del arte, a través del cine, porque a nadie le gusta sentir terror en la calle porque te va a robar el que... Exacto. Obvio. Entonces, adentro del ámbito del arte, podés disfrutar de una emoción que fuera de él no la querés sentir. Bueno, Sin Señal te propone modestamente un pequeño susto. Y además, también tiene una pequeña historia. También te vas a sonreír por momentos. Uh-huh. La vas a pasar bien, la película es corta, no vas a estar tres horas. Creo que es un momento para pasarla divertido, ir con amigos, qué sé yo. Y de esa manera, ayudar que yo siga pagando el alquiler de casa. Sí, el plan Rombo. Bien, y ahora, lo último, nos tiene que grabar un separador, ya que vino al piso, lo que hacen todas las personas. Pero prepárese. Tiene que decir. Acomódese la remera. Tiene que decir, hola, soy David Sofía, director de Sin Señal. Sin Señal. Hola, soy David Sofía.
Sí. Y escucho... ¿Tanto? Es muy simple, escucho el mejor programa que se ha hecho en la faz de la Tierra sobre... No. Y escucho... Sin subtítulos. Y escucho sin subtítulos, muy simple. Pero se presenta, hola, soy Plim Plim Plim, director de Plim Plim Plom, y me escucho sin subtítulos. Pero si me equivoco, ¿puedo volver a grabar? Sí, no se preocupe. Sí, tenemos entonces, varias tomas. Existe la magia de la edición. Sí. Ah, no, pero ponele que meterme acá en mi Niva. Hacemos bien, varias tomas. Ahí está. Bueno, vamos con una de prueba. Vale, vamos con una de prueba. A ver. Acción. Hola, ¿qué tal? Soy David Sofía. Y escucho sin subtítulos. Ay, me le faltó que el director de Sin Subtítulos. Me quiero matar. No dice su película. Sí, es vamos, el perdón. Vamos, a una vamos otra vez, no pasó nada. Tranquilo, vos podés. Sentilo. Hola, soy David Sofía. El director de Sin Señal. Filmar todo puede costarte la vida. Y escucho el programa Sin Subtítulos. El mejor programa sobre cine. Excelente. ¡Bravo! El segundo, seguro que voy parado. Y aparte es una actriz. No me lo decís. No me lo decís por compromiso. No tengo ningún problema. Dicho... Mira, me saco el anillo y te lo digo. Sí, no sé. No, lo hiciste muy bien. A los de papá, los borrando papá, le habrán dicho, sí, es el mejor separado. No la vamos a separar porque se puso. Nos llenamos de indignación. Ah, claro. Pero no entre nosotros. No, con el caso y con el propio Gabriel también. Y no se dio el momento, o nos olvidamos, también nos suele pasar, cuando los viernes 11:30 de la noche estamos un tanto cansados, agotados. Pero bueno, te agradecemos por haber venido, David. No, yo, esto sí, dígame, déjenme, sí. 12, sí, son, sí, 40, sí, 40 ¿cómo? Minutos y redondeo. ¿Hasta las 12? Sí. No, quiero agradecer, la verdad, la mejor de las ondas, difundir para nosotros es súper complejo, viste, y la onda que le pusieron, nada. Gracias y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por venir acá. Por venir, por favor. Me hace sentir colorado. Me siento. Y bueno, le decimos a la gente que vaya a ver Sin Señal, que vayan este primer fin de semana, que es muy importante. Hay mucha gente a la que le gusta el terror, a la que le gusta ir a ver películas de terror, y me parece que es el momento de que le den un poco la oportunidad a la industria argentina, que están empezando como a aparecer otra vez esas pelis de terror. Claro, muchos años que está como en las capas bajas del cine de terror y que ahora empieza a surgir con Necrofobia, con Daniel de la Vega, sobre todo, que empujó el año pasado con Hermanos de... ¿Me sale Hermanos de...? Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre. Así que bueno. Vayan a ver Sin Señal este fin de semana. Sin Subtítulos. ¿Nunca entendiste tanto de cine como ahora?